tiro libre para el equipo de Libertad. El ejecutor es Gamarra, anticipa Vareiro, cabecea y pone el 1-0. Gran cabezazo, es una de las virtudes de Antonio Vareiro, un jugador que no tiene mucha altura, que su velocidad lo hace muy peligroso, pero cómo se eleva, cómo salta y otra vez gana de manera impecable. Fíjense ustedes, en el momento que impacta la pelota, cómo levanta la altura. Y le gana un arquero. Y una gran precisión. La carga es de Cardoso, Lucena para Vareiro, picó Vareiro, definió 2-0. Y también tiene esto Antonio Vareiro, capacidad para moverse. 3 años, 1,78 m, en su partido número 88. Ataca Vareiro, se viene Vareiro, 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 gol. Se metió, escapó, definió de izquierda, un remate soberbio, un ataque fabuloso del equipo liberteño para marcar el segundo. ¿Y de dónde nace? Pierna, ¿lo tocó o no? Va Vareiro, 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 gol. Trini, Libertad sorprendió a Olimpia, se cobró rápido un tiro libre y Antonio Vareiro apareció con su velocidad para empatar. Va Camacho sobre el fondo de cancha, levantó la vista, cierra Cáceres, va al centro, la pelota arriba, Vareiro de cabeza, gol. Gol de Libertad, Libertad, Libertad. Vareiro cerrando el segundo palo, cabezazo. Ha sido el primero en cabezar en esa fuga. Se iba el partido cuando Vareiro con él. Pero Jorge Chena, Santa Cruz profundiza, Vareiro corre con él, Marcelo Báez, Vareiro, 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 gol, gol de Libertad, Vareiro. ¿Qué hizo Marcelo Báez? Se frenó tras Travilla, Chena. En el travesaño pegó el balón. Vareiro gana, Vareiro, Vareiro, Vareiro. ¡Gol! Y se llevó esa pelota. Parecía que la perdía el equipo de Marelo. El rechazo en Vareiro se llevó listo. Pelota viene Moreira, y va Moreira, y se va frenando Moreira, y tira el centro para el Rorro. ¡Gol! Vareiro. ¡Gol! El final, señores. Por el 3-0, Vareiro. ¿Qué te dije antes del centro? Le falta un gol a este partido. Ahora me quedo tranquilo. En la Libertad es así y pasa, señores. Qué bien le hicieron. Peligro le queda a López. Va Rodrigo López y el centro. Termina metiendo el centro y cierra Vareiro en el segundo palo al fondo de la portería. 37, capitán al centro del Torito, la pelota arriba, Vareiro. ¡Pina! ¡Gol! ¡Gol! El tiro del Torito González, peina Vareiro. Ramírez encarando la marca de Cis. Ramírez. Molinas. Centro de Molinas. Pelota por el área. Golpe de cabeza. Gol. Gol. Por el área. Salió el arquero Chena. Anticipó Vareiro de cabeza. Al fondo del arco. No da vuelta. Libertad aquí en Leos. Por Antonio Vareiro, Libertad 2, Luqueño 1. Muy bueno el cabezazo de Vareiro. El centro de Molinas, salió Malchena. Entregando ahora Montenegro, Molinas, centro arriba, golpe de cabeza, gol. ¡Gol! Libertad 3, Luqueño 2. Y sí, realmente por Antonio Vareiro. Él marcó aquel 2-1. Él marca el 3-2. Pero Moreira, marca Miers, Moreira dentro del área, sale de ella. Miers abajo, Vargas y el centro de una, Vareiro. ¡Gol! Sacando el argentino. Ahora Dionisio Pérez para Vareiro, con peligro va a quedar en mano a mano Vareiro. No pudo Centurión, Vareiro tiró. La perdió Medel. Al piso Cardoso. Vareiro. A correr Vareiro para Libertad, pelota para Co. Se preocupa Salas y Tomás Costa, el número 5 en Católica, ya está listo para ingresar. Este es Moreira. Vareiro que entró con todas las luces encendidas en el equipo de Libertad. Moreira, permanente agente ofensivo, el descuelgue de Moreira.
uno de los seleccionados paraguayos, pelota para Vareiro, Vareiro y el centro al Moreira, y otra vez explotando aquel sector, el equipo de Libertad con Leiva, pelota para Vareiro, espera Recalde, Vareiro, Añasco, Vareiro, desde el fondo Mencia, Ortiz, Vareiro, picó por dentro, se viene Vareiro, es un demonio Vareiro, Ortiz, Molina, balón por fuera, acá está Leiva, siempre Leiva, la media vuelta de Leiva, le encima Luna, marca el otro Jorge, que es Ormeño, Saavedra, Recalde, Leiva, sube Moreira. Los creadores cuando carga Libertad, va Molina con la pelota, juega para Vareiro, se viene Vareiro sobre el fondo de cancha, gana el Buma, Vareiro y el centro, la pelota arriba, el segundo palo, golpe de cabeza, Mencia engancha, escapa, Mencia con la pelota, otro centro al medio, se desvía con peligro para Vareiro, el rebote, rebata el arco. Servín allí falló, la carga, se mete Vareiro que volvió y hay penal de Pablo Gavilán, Vareiro sentido. Del... Aquí viene Leiva, Leiva para Vareiro, Vareiro para el primero, se metió Vareiro. Lo llevaron por delante y es penal, 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 dice Merele, señor. Toquito para birlarle, le robó bien la pelota, recogió el pollo Recalde, le dejó para Richard, le bastó para Vareiro, viene para Vareiro, controló Vareiro, Vareiro se mete, lo tiene a Leiva por el medio, primero en camino, viene para Leiva. Para el pollo Recalde, logra controlar, se mete peligrosamente, viene Recalde, Recalde para Vareiro, Vareiro pica, Vareiro tira. Rega Torito, la tiene Recalde, Recalde por derecha para Vareiro, va Vareiro, va Vareiro, Vareiro, Leiva. De Libertad que prospera. La carga sobre la presencia de Vareiro, de vuelta a Vareiro, Leiva, Leiva, puntea. Arriba Vareiro para pedir la pelota a Leiva. El pollo Recalde se mueve. El lateral que busca la cabeza de Leiva. Leiva que desvía, Vareiro que se mete por el medio. Primero llega Vareiro, Vareiro robó muy bien, se mete Vareiro. Gran jugada, Vareiro, penal. Aquí se viene Irrazábal, se mete por el medio. Lo trabaron, le quitaron la pelota y la salida de Canales. Le deja para que acelere ahora Antonio Vareiro. Se viene Vareiro, Vareiro, Vareiro. Vareiro escapó, falta de Martínez. Tío, como decíamos, pisando mejor la cancha, ganando confianza el delantero juvenil que presenta Capiatá. Aquí tirándose por la derecha, ganando uno de los costados con velocidad para intentar la conexión con Kiko. Cuadro de Ever Almeida, no hay claridad hasta aquí en Libertad. Ataca el equipo liberteño con Vareiro, se metió en un embudo Vareiro, le cometieron infracción, lo apretaron. Esa falta sobre González hizo que Pumpido se le va Camacho, el centro, golpe de cabeza, Campestrini, ganó Vareiro y abajo se fue bien Campestrini. Santa Cruz logró girar, es hábil, tocó para Vareiro y viene el centro, Vareiro y viene el centro, Trella. El calentamiento Jorge Recalde. Camacho, el centro, Vareiro y Víctor Robles, en primera instancia una patada. Pivotea muy bien, pero pierde la pelota, recupera Vareiro, avanza Libertad, cae Vareiro, no cayó, corrió y alcanzó la pelota, la marca de Ayala, Vareiro y el centro, arriba la pelota, Trelles y el... Santa Camacho, salta, golpe de cabeza de Recalde, la devolvió la zona caliente, Vareiro, travesaño, Rodrigo, se salvó Sportivo Luqueño. Yo creo que nosotros hicimos lo necesario, ¿verdad? Yo creo que... Pero juega para Claudio Vargas. Terminando está Robson Restamoso en el 3 de febrero. Qué gran jugador. A Vareiro. Con un gol del líder Marmón. Vareiro. Vareiro y el centro con peligro, remata el arco. Está la marca de lo que me hizo, pero fue amonestado Caballero. Esa gente. Sin duda, gente de San Blas de Piriú y entonces el equipo. Marino Durel, la pelota de Vareiro. Vareiro juega. Arriba la pelota, corre para buscarla Vareiro que gana de cabeza. Al centro, pelota arriba, golpe de cabeza, defensa, estaba sacando Mencia. Va saliendo Libertad, Antonio Vareiro. Vareiro coloca la pausa, levanta la vista, Vareiro con la pelota, jugando por derecha ahora. Aquello, evidentemente no le han dado aquello que ellos podrían aportar, porque son jugadores que, justamente aquel de Vareiro, y ahora se confirma, muy buen gol, 1-0 gana Libertad. Antonio Vareiro y el 1-0. Antonio Vareiro Álvarez, 25 años. Va. Largo, pelotas a la punta, marca Wildo Alonso. Pierde ante la presión de Vareiro. Vareiro juega, abre bien para Moreira. Carga Libertad, Moreira maga. Aquino carga. Aquino y el centro. Pelota arriba, golpe de cabeza de Vareiro. Le queda Montenegro, le pegó de zurda. Cruz. Wildo, Walter, William y Wilson. Balón sobre el medio. Vareiro juega.
La próxima fecha Libertad irá hasta Ciudad del Este. Enfrentará allí al 3 de... Centro arriba, golpe de cabeza. Qué victoria trabajada, sufrida. Juega para Vargas, Vargas levanta para Vareiro. Aquí Vareiro, baja Antonio Vareiro, sube Moreira. La pelota para Moreira, le quedó de Libertad que se impone. Adalberto Román para Rodrigo López. Abre por derecha para Vareiro. Se ofrece Moreira. Ojo con esa dupla que va. Ataca Vareiro, se ofrece Moreira. Moreira va a cruzar. Para Libertad, para Rodrigo López. Rodrigo López metió para Vareiro. Buena jugada. ¿Cómo termina Vareiro? Miró el área, metió el centro. Pires sigue Brian. Centro atrás para Vareiro. Vareiro tocó para Vargas, le va a pegar Vareiro, Patito Aquino para Vareiro. Vareiro bajó de pecho, pide Rodrigo López, la pelota abierta para Vargas. Yo creo que otro puede esperar, él no, es un jugador muy importante. López, Vareiro, sigue Vareiro, Brian. Ahí está Vargas, toca para Moreira. Vareiro, Moreira, fondo de cancha, oportunamente de Alberto Román. Vareiro, Moreira, a jugar bien. Bolinas, Vareiro, giró, escapó, Vareiro, pica López, Vareiro engancha, escapa, está el primero, Vareiro, otro engancha, tiró, el remate muy cerca del palo izquierdo, lo hizo todo Vareiro, estaba el primero. De... Qué bien marcó Moreira, qué bien marcó, qué bien ganó la posición y la pelota. Vareiro ahora, Vareiro juega para... Juega muy atrasado, se juega esperando demasiado, entonces por eso no aparecen esos jugadores. Por el costado sale el cuadro Gumarelo. Balón a profundidad. Pelota para Moreira. Acelera Moreira. Va Moreira a interrumpir Cano. Va ganando Vareiro. Ataca bien Libertad. Cayó Moreira. Se metió Vareiro. Va Vareiro. Fondo de cancha. Antonio Vareiro. Hasta allí. Vareiro y el centro. Rebotó esa pelota. Iba a ser córner para Libertad. Esta salida fue buena. De que ha tenido Libertad Antonio. Bueno, Antonio, ¿qué se puede decir? Felicidades por el título. Gran actuación también del estudio del campeonato. Es increíble lo que está pasando ahora, ¿verdad? Este no tiene precio, no tiene precio porque salimos campeón acá y esto lo dedicamos a todos los públicos que vinieron a apoyar y a mi familia también que siempre me apoya. Gracias a ellos también. Gracias. Antonio Vareiro, por acá, voy a seguir recorriendo para seguir hablando. Olmedo que saca apuradamente con Vareiro. Pero qué buena fue la jugada de Capiatá. Qué bien la movieron, ese centro fue excelente. Viene buscando a López, atento Celso González. Vareiro recibe con espacios, va Vareiro, jugó bien para López. Juego sobre la punta para Vareiro. Vareiro en cara, Vareiro toca, recale. Romero manda centro, busca a López, la peinó. Vareiro, pegó en el palo y se... Para Vareiro, 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 Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. ¡Gol! Medio Montenegro y Rodrigo López. Va González y mete el centro. Vareiro cabeceó. El Rodrigo, gol. Habilitación para Vareiro. Corre Vareiro, punta derecha. A marca de Celso González. Vareiro y el centro, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! A ponerse arriba en el marcador, gana el partido ahora 2-1. Arriba esa pelota, la bajó en el área, va Benítez Recalde, tiene el gol, tiró. Bolinas, el cambio de lado, Recalde y su habilidad, tocó profundo para Vareiro, fondo de cancha, centro de corre Vareiro, sigue Vareiro, Vareiro con la pelota, escapó Vareiro, sí se la Gómez de cabeza, desvía Montenegro. Levantan para Rodrigo López, puso el brazo. Ahí va Derlis y mete el centro, desvía Gómez. Alcanza Vareiro. Vareiro corriendo por el lado derecho, acompañan Montenegro y Rodrigo López. Vareiro pasa por Benítez. Benítez atropella y comete falta contra Vareiro. Tiro. Lugo se acomoda, prepara el centro. Se frena Lugo ahora. Va retrocediendo, descargándola con Viera. Quedó corto el pase y acelera Vareiro. Allí va Vareiro en la suya. Lanzando la pelota adelante y a correr. Se frenó porque no tenía... Toca la pelota Osmar Molinas. Va Vareiro. Vareiro enganchó. Le volvió a quedar a él. El centro pasado, Torito. Cantidad numérica para que los ataques puedan tener mayores posibilidades. Tuvo todo el partido pegado a la línea de cuatro. Hay falta. Enzo Benítez. Aquí Osmar Molinas. Molinas levanta.
Balón medio del lado, qué buen cruce para Antonio Vareiro. Vareiro va a encarar, sigue Vareiro, la tocó para Recalde, para Rodrigo López, para Vareiro. Vareiro le pega, vino. Abre juego por el costado derecho, por allí corre Vareiro. Vareiro para Moreira, Moreira para Libertad. Jiménez y el pase para Vareiro. Vareiro para Libertad, se mete Antonio, tiene perfil para el remate de zurda. Se abre, se pierde. Por... ¿Qué hacer? Con la pelota, pero esta todavía no le había llegado al pie derecho rojo. Vino para la cobertura. Ganso se arroja al piso y juega para Vareiro. Vareiro para el Guma. Corre Recalde. La pelota para Rodrigo. A tiempo Gustavo Jiménez. Vareiro con golpe de cabeza. López. Participativo, digo bien, el arranque del compromiso. Vareiro y el centro. La contra de Libertad. Recalde viene por el medio. Vareiro va por derecha. Vareiro, Vareiro, Moreira. Cacola indica que estamos cerca de los 46. Y va Vareiro y ataca Libertad con Rodrigo Ramírez. Ramírez la cruzó, le dio a Vareiro, Vareiro para Recalde, para Vareiro, Vareiro enganchó, sigue Vareiro. Alfredo Campo está en el área. Se quedó con la pelota Moreira. Moreira juega para Vareiro. Viene la aceleración de Vareiro. El toque y de Olmedo por la derecha. La tiene Vargas jugando para Vareiro. Allí va el ex general Díaz, Antonio Vareiro. Vareiro va, se la marca de Domínguez. Escapa López, se habrá peligro para Rubiñú. López para Vareiro, se metió Vareiro, está en el área. Fal... Final aquí, desperdición, una gran posibilidad. Romero y el centro, golpe de cabeza. Largo pelotazo de Acuña para que corra Vareiro. Golpe de cabeza, le va a quedar a Vareiro. Vareiro define, Vareiro definió, gol. ¡Gol! De General Díaz. Antonio Vareiro, excelente definición del 100. El gol del triunfo para el equipo de Luque lo hizo Antonio Vareiro a los 23 minutos del primer tiempo. Con la victoria, General Díaz suma 34. Este es el partido que decíamos, Fernando. 29 de septiembre. General. Arranca Borja, Borja y el centro, pelota arriba. Ortiz se le va al arquero, compañero, remata el arco, gol. ¡Gol! Viene a córner que corresponde al equipo local, que quiere el tanto de la apertura. Sosa y el centro, arriba la pelota al segundo palo. Va saltando Cano por allí, desvía Vareiro. ¡Gol! ¡Gol! Antonio Vareiro con golpe. Ramírez en esa última. Viene el centro, la pelota se cierra al primer palo, cabezazo, gol. Gol. Gol de General Díaz, Antonio. Tanto llega Baiz, la pelota al medio, rebotó la mano, insiste Noguera, Noguera juega, el balón le queda a Vareiro. De Vareiro sobre la derecha, centro preciso y apareció Miguel Ramírez para marcar el tercer tanto de General Díaz. Próxima fecha 2 de mayo, luego Resistencia. Avanza el general, viene el remate de Cano. Receptor. Vira, va jugando para Noguera, ganó, metió el centro, va a velar Vareiro. Gira Ovelar, pisa la pelota, ganó el fondo, metió el centro, va Vareiro. ¡Gol! Gana el fondo, logra sacar el centro y Antonio Vareiro, intuitivo, anticipando, saltando y clavando esa pelota en la portería de Joel Silva,
establece el empate, la paridad, gol de clasificación, gol con olor internacional, general. Bacano juega para Ovelar, viene el centro y el cabezazo. El gol de Antonio Vareiro, 1-0 para General Díaz. Linda jugada sobre el lado izquierdo. Sí, pase de Cano. Ovelar, el arquero que trata por todos los medios de no cometer penal. Ovelar tiene la chance. Cuento General Díaz, allí va Antonio Vareiro, tiró, tapó Aguilar, rebote de Vareiro. ¡Gol! ¡Gol! Si envías Tigo al 23, tenés doble chance. Sonreí, tenés Tigo. Cerro ganando mañana frente a Libertad, será campeón anticipado. Golpe de cabeza de Baeza defensivo, sacando esa pelota desde el fondo. General Díaz tras el rechazo corto de Mereles. Va la pelota larga para Ovelar, que es potente. Va Ovelar, Pian Sosa la marca en esa zona de Clar. Pelota larga para que la corra Vareiro. Le ganó a Miranda y va Vareiro y metió el centro. En los minutos iniciales, en este instante, se siente un poco el rigor de una tarde calurosa. Va Antonio Vareiro, la pelota para Noguera, encara Noguera, marca Casia, no fue falta. Va Ábalos, sigue Ábalos, Ábalos tocó para Vareiro, se mete Vareiro, marca Herminio Miranda, Vareiro y el centro, rebotó, de vuelta Vareiro, gana al fondo. Insiste Alonso levantando, Vera Segovia corta, Antonio Vareiro cabecea, centro de la cancha. Lugo el gol de la paridad, 1-1, marra para Cano. Cano juega para Vareiro, logró girar. Alonso pierde la marca. Va Vareiro, Vareiro tiró. Remate al abierto. Vareiro acercó a General Díaz a su segundo gol. Y le está haciendo pasar uno, no está coronando las acciones que se le presentaron. Y en este caso, va Vareiro, que es rapidísimo. Vareiro para Romero. Romero desacelera. Sigue Romero. Intenta la gambeta y pierde. Cerro deja pasar. Una muy buena ocasión. Dio cabecea. Vera Segovia se acomodó. Juega para Antonio Vareiro. Bonet va abajo y le comete falta. Insiste Ovelar. Ovelar por derecha. Va al centro. Vareiro. Saltó, anticipó y cabeceó con tal violencia. Dio cerca del poste. Y así lo recibió. Recibió a César Benítez, Antonio Vareiro, anticipándole allí en ese cabezazo. Cuando trataba de... Arturo Afar, el árbitro, saque lateral de Cabrera, peina a Vareiro, peina a Bobby Ferreira y le pega a Robert Noguera. Jugadores, los capitanes de todos los equipos para, bueno, un tirón de oreja a los dirigentes. Pelotazo de Cristian Sosa. Peina a Velar, Vareiro luda el arquero. Y salva a Marco Pérez. Díaz. De la ejecución se encargó Cristian Sosa. Una peinada. El golpe de cabeza. Triunfo de Sol de América sobre General Díaz en Villa Elisa. El equipo visitante fue el que se puso en ventaja con el tanto de Antonio Vareiro. A la derecha avanza Ferreira. Viene el centro para Vareiro. Cabezazo. Gol. Gol. Esquina. Sosa. Peinada. Golpe de cabeza. Prieto. Gol. 20 minutos, gol de General Díaz. A ver, en el primer palo, el que logra peinar es Antonio Vareiro. El que devuelve la pelota es Ipativo. Ábalos por derecha para Vareiro. Vareiro se metió al medio. Sigue Vareiro sorteando rivales. Vareiro no suelta. Ahora le dio a Diego Vera. Vera, Antonio Vareiro. Vareiro dejó en el piso Mansur. Rápido Vareiro. En cara. Sigue Vareiro. Tocó por izquierda para Robert Noguera. Vino el centro. ¡Gol! Diego Doldán concluye la jugada. Una corrida fastuosa de Antonio Vareiro, que se inició casi en la posición de lateral derecho. Después habilitó por izquierda para Noguera, al centro. Apareció Diego Doldán, la empujó ante la salida, ante la chique de Martín Silva en el comienzo del segundo tiempo. General Díaz pasa a ganarle a Olimpia 1-0. Impresionante la jugada de Vareiro. Es cierto que después hay otros dos protagonistas para la llegada del gol del equipo de General Díaz, que son Noguera. Sosa, sigue Sosa, tocó para Vareiro, Vareiro para Doldán, está Doldán. Digo TV HD, salta Ábalos, Vareiro cabeceó afuera. Vareiro, situación de gol, buscó una esquina, esa pelota se le abrió caprichosamente, llegó por arriba General Díaz. Y marcar este gol al minuto del segundo tiempo. Golpe de cabeza, Silva, Silva la sacó al córner, estuvo cerca Vareiro del segundo, cabeceó medio forzado, de nada.
pelota a Cabera, metió el centro para Doltán, va a buscar Vareiro, Salinas con esfuerzo, insiste Antonio Vareiro, la metió al área para Doltán, control de Alfredo Cano, Casenave va a elegir la figura, va Cristian Martínez para Vareiro acelera, se mete Vareiro, Silva la sacó al córner, tapó el arquero. Los arranques de Vareiro, debe ser el jugador más rápido que existe en la división profesional del fútbol paraguayo. Muy buena la habilitación de Martínez y el resto lo hace él. Fíjense cuánta distancia gana y recupera en esa aceleración de 20, de 25 metros. Sin claridad, 46 minutos. General Díaz se queda a uno de ser. Usted con la figura del partido, Antonio Vareiro. Felicidades por esta victoria, por tu partido y porque fuiste elegido la figura del partido. Muchas gracias. Ganamos este partido. Ganaron mucho en la primera etapa con más dificultad. Pelota de vuelta para Sanabria, para Cristian Sosa. Y va Vareiro que va a encararlo a Mesa. Vareiro metió al centro. Sacó Gamarra. Gamarra tocó sobre el costado izquierdo para la corrida de Vareiro. Y se mete Vareiro y marca Mansur. Y escapa Vareiro. Sigue Vareiro. Le va a pegar. Le pegó. ¡Qué cerca pasó! ¡Qué gran jugada individual de Vareiro! Es tremenda la velocidad de Vareiro. Ya lo demostró en el primer... Sigue Sanabria. Cruzó la pelota larga para Vareiro. Se mete Vareiro. Es peligrosísimo. Ganó Vareiro. Está en el área. Desviaron el balón. Sigue Silva. Manotea. Lo Silva. Anticiparon a Antonio Vareiro en el centro. Ábalos. No logró. A la defensa, mejor protección en esa zona. Vareiro, Ferreira, Vareiro. Va Vareiro para Bobby. Tiro Bobby. El general Díaz entra en capilla. Sí, señor, porque desde este año empieza a tenerse en cuenta para de primera para Vareiro, que tiene que girar para encontrarse con esa pelota. Allí va Antonio Vareiro. Vareiro contra la marca de Mendoza, escapó, metió el centro, vino para Gamarra, Cáceres, César, Carejo, el rebote para Cristaldo que no puede, iba a la contra, y viene corriendo Vareiro que es rapidito, allí va Antonio Vareiro, ya cruzó la mitad de la cancha, Vareiro que va, descarga para Alfaro, General Díaz, y lo va a alcanzar en la cima de la tabla, pelota para Vareiro, se va a meter al área, penal para General Díaz, falta de derecha para Vareiro, que en el uno contra uno puede, marca Balbuena, sigue Antonio Vareiro, Vareiro metió el centro bajo, el diagnóstico final se metió Vareiro para el gol, Vareiro, penal para General Díaz, y ahí amarilla, penal para General Díaz, la velocidad de Vareiro que se impone en el área, lo agarraron, hay penal para el equipo luqueño. Para mí existió el estirón, para mí no hay nada que discutir, existió una infracción. Vamos a ver si lo patea Vareiro, que se había enojado muchísimo. Ahí está, gana la posición, existe el penal, lo toma, lo ataca. Lateral izquierdo y Cardoso se metió a jugar de central con Teodoro Paredes. Bueno, en verdad, dentro del defensivo es de Cáceres. Cristian Sosa, Vera Segovia, intenta salir Cabrera para Cristian Sosa. Sosa le control. Junior Alonso, va Alonso para Cerro, Alonso para Balbuena, está en el área Balbuena. Córner para Cerro Porteño, se esforzó Cabrera para sacar esa pelota. Buena noche para los debutantes, ¿eh? Es Barcas en general. Nada que decir tampoco de Barreto. Cano en el área, Cano metió el centro en el poste. En Barreto pegó la pelota, va al centro de Cristian Sosa para Alfredo Cano, solo Vareiro. Amonestado va Vareiro, engancha Vareiro tocó el balón para... Se metió a jugar de central con Teodoro Paredes. Bueno, en verdad... La pelota tocada hacia atrás por Villar, queda corto, va Vareiro, define, aprovecha el regalo. Cano metió la pelota larga, error de Villar, aprovecha Vareiro, 1-0. Vareiro que estuvo atento, esperando que algún error se produjera porque parecía dominar la situación el defensor de Cerro Franco, pero Vareiro, astuto, despierto, aprovecha y marca el gol. Ha encontrado un muy buen nivel de combinación de rendimiento y contundencia. Sí. El arquero no participa, hay un choque que me parece inevitable. Buena acción individual está de Vareiro, va Vareiro, mete el centro, la pelota pasa. Este es Vareiro. Vareiro, Borja, buena jugada, buena combinación, Vareiro por la derecha, metió el centro para el gol de Gamarra, ¡gol! Vareiro, destacó Vareiro, jugó para Sosa, avanza General Díaz, Sosa, Vareiro, la primera...